La idea nuestra es juntar, hoy se va a presentar 1 millón de firmas el Congreso de la Nación, hoy a las 3 de la tarde, y seguiremos juntando firmas hasta que realmente nos escuchen los diputados, no solamente por el 82% móvil, sino queremos que ningún jubilado esté debajo de la línea de pobreza. O sea que no, ya se presentó la semana pasada el proyecto de ley por la diputada de Turraspe, que todos jubilados no cobren menos el mínimo vital y móvil, que son 2.870 pesos hasta el momento. Y así como el nuevo proyecto de ley que se presentó para vivienda de los jubilados, que el 10% de las construcciones de vivienda en el país sea en comodato para los jubilados. Nosotros apoyamos a los jubilados que están en lucha siempre, porque corresponde, la única manera de que salgan las cosas bien para los jubilados. Y queremos aprovechar la oportunidad para mañana citarlo a todos los jubilados municipales que se arrimen a la caja de jubilaciones a las 10 de la mañana, que nos va a recibir el presidente de la caja, para allá ir tratando de, si no puede, que dice que no puede, por lo menos nosotros pensamos que puede pagarnos el aumento que le pagó a los activos. Ya nos dejaron de lado, ya van 60 días. Además tenemos otros reclamos que hacer sobre los códigos que los jubilados municipales ya saben, y lo exigimos a todos los muchachos municipales jubilados que vengan y nos acompañen, que es lo último que nos queda para reclamarles. Por supuesto, con el futuro siempre hay más. El mensaje de los jubilados que nosotros le damos, que tienen que sumarse a esta lucha, porque solo nosotros no vamos a cambiar la situación. No solamente de los jubilados, sino de los que se van a jubilar y los que van a estar en actividad. Porque el 82% móvil es para los que se van a jubilar, no para los jubilados. Porque creemos que es un sustituto del sueldo. Entonces, que el 82% móvil de lo que cobra cuando se jubila, de lo que cobra en la actualidad, más el cargo que actúa en su actualidad.